Gracias al padre Pedro por la invitación y por la presentación amabilísima, desde luego. Y entro en materia porque ya llego un poco tarde, como me pasó la vez anterior, y hay bastante de lo que hablar. Por más que trate de condensar la materia, es un tema tan amplio y ha marcado de tal forma la historia de Europa, el pensamiento europeo, el pensamiento occidental de los últimos tres siglos, que está lleno de aspectos. Por eso hace tiempo, como ya he impartido seminarios y he dado bastantes conferencias sobre el tema, comprendí enseguida que había que hacer siempre una síntesis, ir a lo esencial. A veces puede sonar incluso un poco duro, pero si no nos vamos a perder en aspectos de la masonería que no son tan vitales como otros o que no la definen tan bien como los que yo quiero tocar hoy aquí. En primer lugar, yo he titulado esta conferencia Doctrina de la Iglesia y Masonería, o Masonería y Doctrina de la Iglesia, que es el título de un próximo libro que todavía no he empezado, pero que va a ser así. En primer lugar, porque nada va a ser más clarificador que hacer esa comparación, que está por hacerse, porque yo no he visto todavía ninguna publicación que haya dado ese enfoque a un libro sobre el tema, y porque además, con la doctrina en la mano, abres muchos más ojos a mucha gente que sobre la masonería tiene una idea bastante confusa. Lógicamente, porque ya se ha ocupado la secta durante siglos de crear esa confusión. Así que yo hoy, en esta conferencia aquí en San Martín de Tours, quiero abordar tres aspectos. En primer lugar, como dice la conferencia en su título, la doctrina. ¿Qué es lo que han dicho los papas? ¿Cuál es el magisterio pontificio sobre la masonería a lo largo de los tres siglos, en los que la Iglesia se ha venido pronunciando sobre el tema? Siempre con una continuidad clarísima y sin haber hecho la menor acepción en cuanto a logias, obediencias o ramas, porque eso lo quiero dejar claro antes de empezar. Las condenas de los papas no diferencian, porque otro de los motivos de confusión desde hace mucho es este. Pero no hay una obediencia que es buena y una que está aceptada, pero la otra no. No hay ninguna obediencia que sea mejor. Bueno, hay algunas que son peores que otras en cuanto a las finalidades que buscan o la orientación que tienen, eso no lo voy a negar, pero las condenas pontificias lo son para todas las obediencias masónicas. No hay acepción de ellas. Así que hablaré de doctrina, es decir, los pronunciamientos de los papas a lo largo del tiempo, que han sido muy claros, muy categóricos, a veces de una contundencia enorme. Ves cómo va cambiando el estilo con el tiempo. No es lo mismo la forma de hablar de un papa del siglo XIX que un papa del siglo XX, pero el mensaje es exactamente el mismo. Por otro lado, quiero hablar también de algún aspecto concreto, si me da tiempo, de la masonería, porque como haré en mi libro, quiero relacionar episodios históricos que han servido como ilustración o van a servir como ilustración a los motivos de las condenas. Es decir, cuando un papa condena a la masonería con este argumento, explicar de dónde sale ese argumento, en qué suceso histórico, por ejemplo, se fundamenta, en qué creencia de la masonería se fundamenta. Y por último, quiero hablar de un tema que es capital, para mí es el gran tema de la masonería, en lo cual, por cierto, coincido con León XIII, que ya en Humanum Genus lo dice en la introducción. Estamos hablando de los dos bandos, de las dos ciudades de San Agustín, la de Cristo y la de Satanás. Y antes de empezar, lo digo ya, la masonería es el bando de Satanás. Esto puede sonar, a lo mejor, como diría incluso algún eclesiástico, muy integrista, pero es así, no soy más integrista que León XIII. Y por otro lado, considero que incluso en las condenas pontificias, no en todas, pero a veces, se echa de menos el que se destacara precisamente ese aspecto de adoración satánica que la masonería tiene
y que ha ido introduciendo en Occidente hasta que llegamos a ver espectáculos como los que ya pueden verse públicamente, que dejan perpleja a la gente, sobre todo al no iniciado en esto, como ha sido, por ejemplo, si luego tengo tiempo lo comentaré, el que hace 2 años se autorizase una misa satánica en la Universidad de Harvard, suspendida tan solo a última hora por una movilización católica que se dio en Estados Unidos, sobre todo en la universidad, y no se produjo. Se celebró la misa satánica enfrente, pero por lo menos no dentro del campus, pero estaba autorizada. La presidenta de Harvard entendía que tenían derecho a celebrar una misa satánica en el campus de Harvard, la excelencia académica. Otro ejemplo de hasta qué punto ha cundido o se ha normalizado ese culto a Satanás es el que se le haya levantado un monumento frente al Capitolio de Oklahoma como si se tratara de una divinidad más. Recientemente se inauguraba el túnel más grande de toda Europa, no sé si del mundo, 50 kilómetros de túnel en Suiza, con un espectáculo que era claramente un ritual satánico presenciado por los grandes personajes de la política europea, lo que no quiere decir que estén de acuerdo más, menos o regular, pero estaban allí porque era un acontecimiento verdaderamente histórico y esto hace tan solo unos años era impensable que se hubiera celebrado con semejante despliegue de satanismo. El satanismo está presente ahora mismo en Occidente con una fuerza, con una visibilidad como no había tenido nunca. ¿Y se puede acusar de esto a la masonería? Pues en un porcentaje altísimo, sí. Sí, porque ella fue quien estableció hace ya mucho el dogma relativista, que pone bajo sospecha a todo el que profese su fe en la verdad, a todo el que se adhiera a la verdad. Y estoy tomando las palabras de Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus: quien se adhiera a la verdad y la defiende está bajo sospecha, dice el Papa, con otras palabras. Luego tengo la cita por aquí y la traeré. Ese dogma relativista es masónico. Pero es que además, de forma expresa, la adoración a Satanás me consta que es un hecho. Y tengo que decir, antes de desarrollarlo, que lo haré más tarde, que cuando empecé a leer la obra de los especialistas, me encontré con rituales de iniciación en algunos grados masónicos que contemplaban esa adoración satánica. Y la verdad me lo cuestionaba, me costaba creer que eso pudiera seguirse practicando. Pensé que quizá fuera algo ya descartado, o no sé hasta qué punto utilizado en un pasado más o menos remoto. Hoy en día sé que se sigue practicando y es adoración expresa a Satanás. Por tanto, partiendo de aquí, he empezado por lo más fuerte de todo. El resto de argumentos que han utilizado las condenas pontificias me parecen leves comparado con esto. Porque esto se da, y algún papa lo dice, luego lo recogeré. Pero no voy a entrar directamente en esto, voy a entrar primero en la doctrina. Y antes de esto, como hilo conductor, quiero utilizar un documento que expresa mejor que otros la confusión que impera en torno al tema. Lo hice ya en una lección magistral que impartí en el mes de febrero pasado en el CEU, porque acababa de publicarse el documento, y lo voy a volver a hacer hoy, aunque hoy quizá no tenga tiempo de hablar tanto de este documento en cuestión, que es el artículo que el cardenal Rabasi dedica a la masonería, publicándolo, por cierto, en un periódico masónico, Il Sole 24 Ore, donde parece que se abre al diálogo con la masonería, no parece, lo dice expresamente, encontrando, según él, motivos de encuentro, es decir, puntos de unión entre cristianismo y masonería, utilizando unos argumentos que no se sostienen ni medio minuto. Y de eso sí quiero hablar también, porque que esto venga de un príncipe de la Iglesia Católica, presidente del Colegio Pontificio para la Cultura, es especialmente grave. Porque además lo que él dice aquí, a mí me indica que está faltando la verdad. No puede no saber
no puede no saber, como lo sé yo, ciertas cosas que parece ignorar. Como cuando habla de abrirse al diálogo con la masonería, como cuando habla de valores comunes con la masonería, como cuando habla del hecho de que el primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, él encuentra que hay un punto de unión ahí también, porque dichas constituciones o dicho reglamento en su día fue escrito por un pastor presbiteriano, es decir, un clérigo cristiano. Sí, lo era. Anderson era un presbiteriano, un clérigo presbiteriano, pero un cardenal de la Iglesia Católica no puede invocar ese documento de ninguna de las maneras, porque es perverso de principio a fin. Las constituciones de Anderson son una amalgama de engaños, de deformaciones del Antiguo Testamento, gravísimas deformaciones, donde este clérigo presbiteriano, Anderson, en 1723, recién constituida la secta masónica, pues sostiene que la masonería procede de Adán, por ejemplo. Y en este embrollo sigue diciendo que Noé y sus hijos eran masones, el arte real de la masonería fue llevado a Egipto por Mizraim, segundo hijo de Cam. Moisés, para él, también se convirtió en el maestro general masón, inspirado para su repentino conocimiento de la masonería por los conocimientos de Egipto, del Antiguo Egipto. Y aquí las constituciones de Anderson introducen un elemento perverso, porque aquí nos está hablando de la más malvada de todas las herejías que se han dado nunca, la gnosis. La herejía gnóstica, la pretensión de que hay unos conocimientos ocultos que se han reservado a un grupo de iniciados, en el judaísmo es la cábala, en el cristianismo es la masonería, no la primera que sostiene la herejía gnóstica, pero la que la sigue manteniendo a día de hoy, un conocimiento oculto secreto transmitido de forma también oculta, que no se eleva, bueno, eleva a quien la puede llegar a conocer, a una superioridad que ya le permite redimirse por sí mismo. Todos los que han creado gnosis desde el siglo II hasta hoy saben que estaban mintiendo. Los Rosacruz, los gnósticos del siglo I, del siglo II, toda gnosis es mentirosa. No es un error del hombre, es una mentira elaborada de manera muy concreta, como hizo Anderson en 1723, como un señuelo precisamente para que ingresaran en la secta recién creada el mayor número posible de personas, porque uno de los motivos que ha movido a tantos a entrar en ella precisamente es esa gnosis, ese conocimiento salvífico superior reservado a unos pocos privilegiados que supuestamente ellos van a brindar. No puede un cardenal invocar la gnosis que se contiene en este documento como algo que nos una con la masonería. Lo de menos ya es que el clérigo en cuestión fuera presbiteriano o lo que fuese. De nada me sirve que fuera cristiano, que hasta qué punto lo sería Anderson, porque al final la masonería no es ni cristiana. Por más que digan y por más que relativicen, en sus últimas consecuencias, en sus últimos objetivos, no es solo anticatólica, que lo es con preferencia, es anticristiana. Si el autor, además de eso, lo que ha hecho es una manipulación tan terrible del Antiguo Testamento, lo mejor que podría hacer un clérigo católico es olvidarse de las constituciones de Anderson, si es que no habla de ellas, para condenarlas y denunciar lo que estoy haciendo yo aquí. No puede decir este señor que eso nos une a la masonería, por la autoría del documento. También considera que nos une el deísmo. La creencia en ese Dios difuso de la masonería, el gran arquitecto del universo, que apenas tiene nada que ver, es contradictorio con el Dios de los cristianos, con el Dios de la revelación.
que ha sido un argumento, ese deísmo, precisamente utilizado por tantos papas para condenar la masonería de manera expresa. Y viene el cardenal Rabasi a decirnos que ahí tenemos otro punto de unión con ellos. Lo tendrá usted, señor mío. Pero Dios no es el Dios de los deístas. De manera que, si esto ha podido ocurrir en el mes de febrero, y es muy grave que haya ocurrido, quería decir al principio, lo he dicho ya, el grado de confusión al que estamos asistiendo es difícilmente superable. El grado de relativismo lo es también. Y nos lo podemos encontrar ya en cualquier parte. Bueno, pues he dicho solo algunas ideas de las que contiene el artículo de Rabasi. Al hablar de doctrina, volveré a referirme a él, precisamente porque entra en contradicción, además, abiertamente con toda la doctrina pontificia en este sentido. Aparte de que habla de abrirse al diálogo, como si él no supiera que eso ya se ha hecho, y muy a fondo. En fin, de momento voy a olvidarme de él, no sin antes traer aquí esta cita de Juan Pablo II, donde habla del relativismo, que ha encerrado al cristiano en un reducto del que no puede salir. No puede ser alguien que forme parte de la vida pública. Y si lo es, tendrá que serlo ocultando precisamente su fe. Cito de Centesimus Annus 46. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Si no existe una verdad última, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser fácilmente instrumentalizadas para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Y este dogma relativista tiene un origen masónico. Y ese totalitarismo, consecuencia del relativismo que denuncia aquí Juan Pablo II, es algo que estamos viviendo ya. No está llegando, ha llegado. Irá a más, pero ha llegado ya. La libertad de expresión ha quedado totalmente negada, como sabemos muy bien, cualquiera que se atreva a atacar la ideología de género puede costarle caro. En algunos lugares ya entra en el ámbito del Código Penal. Precisamente el otro día, en el mes de abril, cuando vine aquí a hablar de ideología de género, ya lo comenté, en la ciudad autónoma de Buenos Aires es ilegal cuestionar la ideología de género o cualquier inclinación, actividad sexual de cualquier persona. Y esto está yendo a más, lo tenemos en España. En definitiva, pues vivimos ya con ello, pero esto se afianzará cada vez más, porque hoy no voy a entrar en ideología de género, ya le dediqué una conferencia, pero quiero recordar que es el gran instrumento utilizado precisamente por quienes quieren reformar la sociedad arrancándole cuanto quede en ella de cristianismo, que suelen tener, curiosamente, un claro puño masónico también. Vamos a empezar con la doctrina para que quede claro qué es lo que la Iglesia ha venido estableciendo desde que conoce la masonería. Y la conoce pronto, porque se funda, por más que ellos quieran remontarse a Noé, como hacía el presbiteriano Anderson, por más que otros hablen de esas fraternidades medievales, de constructores de catedrales, mentira, por más que quieran buscar un origen en los templarios o en el César de Roma, ¿no?, que también lo han dicho, César Augusto era otro perfecto masón. Siempre buscan antigüedad, siempre buscan preclaros ejemplos de grandes personajes de la antigüedad. Nacieron en 1717 con designios clarísimos. Desde luego, cerrarle el paso a la vuelta de los católicos a una Inglaterra que acababa de ponerlos en el exilio. Me refiero al último rey Estuardo, las primeras logias
realmente se dedicaban a eso, crear grupos que impidieran la vuelta del catolicismo antes o después a Inglaterra, coincidiendo además precisamente la fundación de la masonería con la llegada de una dinastía que está en Inglaterra todavía por protestante y que va a amparar a la masonería siempre, los Hanover. Ese es un objetivo clarísimo, el de crear una quinta columna también en el continente que sirviera a los intereses ingleses es otro de sus objetivos y lo ha cumplido contundentemente, en detrimento de los intereses nacionales de los demás países, muy concretamente de España. Es de 1717, digan lo que digan, y no pueden remontarlo más allá. Y tiene una finalidad bien práctica y poco confesable. En 1738, es decir, han pasado pocos años, ya aparece la primera condena pontificia. Es Clemente XII quien, en una bula llamada Ineminente, condena por primera vez una secta recién creada con algunos argumentos. Voy a ir deprisa extractando solo alguna idea, claro. Hemos llegado a saber, dice el Papa, aún por la fama pública que se esparce a lo lejos, haciendo nuevos progresos cada día, ciertas sociedades, asambleas, reuniones o conventículos llamados vulgarmente de francmasones o bajo otra denominación, se extienden. Pero como tal es la naturaleza del crimen, las palabras de los papas eran muy contundentes entonces. Tal es la naturaleza del crimen que se descubre a sí mismo, da gritos que lo manifiestan. Estos, los usodichos conventículos han dado origen a tan fundadas sospechas en el espíritu de los fieles que el alistarse en estas sociedades es para las personas honradas y prudentes contaminarse con el sello de la perversión y la maldad. Por esto, estoy dando saltos en el texto, reflexionando nosotros sobre los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones, no solamente para la tranquilidad de los estados, sino también para la salvación de las almas, y por este motivo de ningún modo pueden estar en armonía con las leyes civiles y canónicas. Aparece aquí una primera idea que se va a ir repitiendo sistemáticamente en todas las condenas. La condena viene de estos dos argumentos unidos. El peligro que representa la secta para los estados, para la seguridad de los estados y, sobre todo, para la salvación de las almas. Hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones, etcétera, o conocidas bajo cualquier otra denominación, como nos las condenamos. Las prohibimos por nuestra presente Constitución, valedera para siempre. Para siempre. Efectivamente, no sería necesario haberlo repetido. Y sin embargo, pasan muy pocos años, y en 1751 viene ya la segunda condena, que es una constitución apostólica llamada Providas de Benedicto XIV, donde dice el Papa que él no tendría por qué volver a condenar esta secta, puesto que ya su glorioso antecesor lo había hecho con toda claridad. Pero puesto que se ha difundido el rumor ya entonces de que la doble pertenencia no era imposible, ni mucho menos, estaba superada la condena, él tiene que volver a condenar. Es más, en Providas incluye en el texto todo el de Ineminente, para darle mayor fuerza, no siendo necesario, como él dice, para darle mayor fuerza de cara al pueblo de Dios. Y lo dice el Papa Clemente XII, de feliz memoria, nuestro predecesor, da las fechas y los datos, que comienzan con las palabras Ineminente, ha condenado y proscrito a perpetuidad ciertas sociedades. Mas como no han faltado personas, dice más abajo, según nos han informado, que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión, porque era con pena de excomunión, late sentencia, lanzada por nuestro predecesor, ya no tiene efecto ninguno, porque la Constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos, como si las constituciones apostólicas, dice él, dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresada del pontífice su sucesor, pues vuelve a condenar e incluye este texto. Nos, dice al final,
queremos y decretamos tenga fuerza y eficacia para siempre, y entre los motivos muy poderosos de la mencionada prohibición y condenación, enunciamos, y pasa a decir, pues lo mismo que había dicho su antecesor. Y llama al brazo secular, llama a los gobernantes para que le ayuden en esta tarea de defender a las sociedades, a los estados y a las almas del ataque de la secta. Muchísimos papas, como digo, han condenado la masonería. Doy un salto en el tiempo, paso ya a un papa del siglo XIX, Pío IX, que en otra de las condenas pontificias más claras, Qui Pluribus, dice en su punto tercero: sabemos, venerables hermanos, que en los tiempos calamitosos que vivimos, hombres unidos en perversa sociedad e imbuidos de malsana doctrina, cerrando sus oídos a la verdad, han desencadenado una guerra cruel y temible contra todo lo católico. Han esparcido y diseminado entre el pueblo toda clase de errores, brotados de la falsía y de las tinieblas. Nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices astutos de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil, hasta si pudieran arrancarlos de raíz. Este es el lenguaje, digo, que vemos sistemáticamente hasta muy tarde. En este mismo documento de Pío IX dice más adelante: tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para ruina y destrucción de la Iglesia y del Estado, condenadas por nuestros antecesores, los romanos pontífices, con repetidos anatemas en sus letras apostólicas, las cuales nos, con toda potestad, confirmamos y mandamos que se observen con toda diligencia. Tiene que volver a repetir que lo que habían decretado sus antecesores se cumpla, solo que añade algunos adjetivos, algunas consideraciones nuevas, pero nada que no se hubiera dicho antes. Y paso a la condena más completa de la masonería, un documento que hay que leer realmente, Humanum Genus, de León XIII, el padre de la doctrina social de la Iglesia, el mismo autor de Rerum Novarum. Unos años antes de esta encíclica había publicado ya Humanum Genus. Y antes de empezar, una experiencia personal. Un alumno mío, porque yo les hablo de esto, haciendo un trabajo sobre el tema de la masonería, un alumno que estaba en peligro de entrar en la secta, presionado por su padre, no entró por esto. En una tutoría, después de haberme entregado el trabajo, me preguntó si él no podría utilizar a la secta, con todo lo que le pudiera brindar, porque él tenía las ideas muy claras. Quería decirme que él seguiría siendo creyente y que no le iba a importar nada lo que oyese allí. Yo le dije que no y él se contestaba solo: me pedirán cosas. Dije: sí, pero es que además estará usted en el bando del demonio. Y él solo me contestó: ya, las dos ciudades. Porque esta encíclica tiene el mérito, entre otros, de empezar con una arenga de León XIII, de tonos épicos, necesarios muchas veces para que las personas que lo leen o lo oigan se enteren de qué estamos hablando. Y no es un tema menor. Humanum Genus empieza diciendo: el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos, diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y nuestros primeros padres, rehúsan obedecer la ley divina y eterna.
Y termina este párrafo diciendo, cita de San Agustín, dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, edificó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Esto es lo que se le quedó grabado a este chico en la mente para siempre. A partir de aquí, pues, por supuesto, claro, es la más larga de todas, León XIII analiza con este mismo lenguaje, otra vez, las causas de las condenas, solo que entra en un plano más profundo y va explicando mejor que sus antecesores el porqué, o lo desarrolla más. Dice, por ejemplo, en el punto segundo, sin disimular ya sus intentos con la mayor audacia, se revuelven contra la majestad de Dios. Maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia. Y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo, nuestro Salvador. Luego viene a hacer una relación de algunas, no todas, de las condenas pontificias anteriores. Y dice, Dios el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, como acabamos de ver. Pío VII siguió las huellas de ambos y León XII, incluyendo en la constitución apostólica quo graviora, lo decretó en esta materia como los anteriores. Lo ratificó y lo confirmó para siempre. Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, por cierto, repetidas veces, hablaron en el mismo sentido. Analiza luego los peligros para el Estado. Habla de los crímenes masónicos, el castigo, el juramento, el secreto masónico. Habla de cómo se ponen al margen de la ley, cómo escapan al castigo de la justicia por sus conexiones. Lo tengo comprobado. Cuando escriba sobre esto, me propongo hablar precisamente en este libro de cuando León XIII dice esto, ¿por qué lo dice? ¿Qué pudo conocer de la realidad de entonces? ¿Qué crímenes está denunciando aquí? ¿Qué crímenes impunes está denunciando aquí? Pero hay más. Cuando esto se escribe, otros muchos crímenes impunes de la masonería todavía no se habían cometido. Y los conozco. De manera que no era algo aislado que él hubiera visto, sino algo que se ha seguido repitiendo después con la misma impunidad que denunciaba León XIII. Dice, por ejemplo, en el punto 9, los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Destruir, esta idea es fundamental y en ella me voy a centrar, hasta los fundamentos, todo el orden religioso y civil nacido del cristianismo. Esta es la idea para mí clave de esta encíclica. Luego concreta y habla de cómo, pues naturalmente, pues la masonería ha querido hacerse con el control de la enseñanza. Esta es una máxima, un objetivo permanente desde que existe. Habla de cómo han introducido el relativismo. Dice, por ejemplo, de hecho la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que Dios existe o que no existe. Y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente, como suelen los panteístas, tan en boga ese panteísmo actualmente. Lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina. Destruidos estos principios, que son como la base del orden natural, importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida, fácilmente aparece cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Es decir, algo que no se puede discutir. Han conseguido destruir, arrinconar, anular, hacer desaparecer la ley natural de cualquier espacio público y legal. Benedicto XVI, en el Bundestag, lo dijo clarísimamente.
Desgraciadamente, la ley natural se ha convertido en una peculiaridad católica. Lo repito siempre que hablo de esto, pero es tan cierto como que además sin ese referente, ya no solamente la ley natural se ha conculcado, se ha extirpado de la sociedad occidental, sino que, lo digo siempre también, suprimida la fe, se ha caído la razón. Lo que se está legislando en Occidente no es algo ya contrario, diferente o más o menos incompatible con la fe, sino también con la razón, que es de lo que habla aquí León XIII. Naturalmente habla, en ese proceso de demolición de todo el orden cristiano, del ataque a la familia. Y este ataque a la familia ha sido el instrumento fundamental desde muy pronto. Desde muy pronto. Luego han venido todas las leyes de ideología de género, contra la vida, etc. Empezaron por el divorcio. Dice León XIII, el matrimonio es para ellos un mero contrato que puede rescindirse a voluntad de los contratantes. La autoridad civil tiene autoridad sobre el vínculo matrimonial. En el educar a los hijos, nada hay que enseñarles como cierto y determinado, dogma relativista, en punto a religión. Se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio en unión inestable y pasajera, que la pasión haga o deshaga a su antojo. También tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y sensible y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así para la sociedad una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Es todo un proceso de ingeniería social, pero yo destacaría especialmente los instrumentos fundamentales. La destrucción del orden cristiano tiene un instrumento capital, sin el cual no pueden hacerlo, que es la destrucción de la familia. Esto me recuerda, porque no me va a dar tiempo de contar todo lo que quisiera, que en el año 19, después de haber consagrado España al Sagrado Corazón, Alfonso XIII recibió en audiencia al padre Crowley, que venía a agradecerle precisamente toda su implicación en aquel acto. Y Alfonso XIII le dijo que lo había hecho con sumo gusto, que era un deber de rey católico y que además, especialmente oportuno, porque el enemigo le dijo al sacerdote, está ya dentro de la ciudadela. Y pasó a relatarle todo, esto está publicado por el propio padre Crowley, como en este mismo salón donde estamos, hace no mucho recibía una audiencia, en audiencia una delegación de la masonería internacional, sé quiénes eran algunos de los que fueron a verle. Y le propusieron unas cuantas cosas, como eran su ingreso en la masonería, que le garantizaría el trono, porque le avisan, vendrán tiempos muy difíciles, pero la corona seguirá en pie si su majestad entra. También le dijeron que de no hacerlo se iría, por cierto. Y entre las peticiones había una muy concreta. Eran pocas, pero había una muy concreta. La introducción del divorcio, con lo cual le pedían además que dejara de ser rey constitucional, puesto que eso no podía hacerlo él en 1919, ni mucho menos. Así que cuando luego invocan principios democráticos es cuando les interesa la introducción del divorcio y, por supuesto, el establecimiento de una enseñanza laica por completo. Él resume la entrevista diciendo, les despedí con una venia, es decir, que les echó. El que había pedido la audiencia era el catedrático de la Universidad de Madrid, Luis Simarro, que precisamente es una persona vinculadísima a la Liga de la Enseñanza, a la Liga del Derecho Humano, que luchaba precisamente por imponer la enseñanza laica desde los primeros niveles hasta los últimos y por defender la memoria de un asesino como Francisco Ferrer Guardia, que había intentado matar a ese mismo rey el día de su boda y que hoy en día todavía tiene una fundación que conserva su memoria con su nombre. Su centenario en 2009 se celebró solemnísimamente. La preside un masón, claro, cómo no, catedrático de la Universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, y en ese comité de honor de los actos conmemorativos había tres ministros socialistas. No era una organización ni mucho menos marginal. Y ese es el hombre, masón, claro, también él, Ferrer Guardia, el hermano Zen,
que había organizado aquel atentado que costó la vida, no a los reyes, que milagrosamente escaparon, pero sí a 28 personas en la calle Mayor. Por no hablar de los muertos de la Semana Trágica, que también en buena parte se deben a él. Estamos viviendo en la mentira. Tenemos fundaciones que honran a criminales del porte de Ferrer Guardia. Y las presiden gentes del mundo académico, como es este catedrático de la Universidad de Barcelona. Es una mentira muy bien orquestada, muy bien vestida. Naturalmente, ¿quién va a pensar que este señor tan respetable esté defendiendo esto? Esto es lo que hay. Siguiendo con Humanum Genus, habla de la moral que quieren imponer desde la masonería. Sus principales dogmas discrepan tanto y tan claramente de la razón, como decía yo antes, ya no solo de la ley natural, de la razón, que nada puede ser más perverso. Querer acabar con la religión y la Iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentilicias es necedad insigne y muy audaz impiedad. Ni es menos horrible o más llevadero el rechazar los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo. Así como el otro vehemente empeño de los masones, el de destruir los principios fundamentales de lo justo y de lo honesto, y animar así a los que a imitación del animal quisiera, fuera lícito cuanto agrada, no es otra cosa que empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a su extrema ruina. Es muy larga la encíclica y yo la termino con la última invocación, porque a mí de esta encíclica lo que más me llama la atención, lo que he visto causar mayores efectos, es la introducción que he leído y luego el final. Termina León XIII diciendo: tan fiero asalto pide igual defensa. Es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado, que estrechando las filas, firmes y a una, resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la Iglesia de la necesaria libertad, que vuelvan a la buena senda los descarriados y que al fin abran paso a la verdad los errores y los vicios a la virtud. Como intercesora y abogada, tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas, en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio, junto con una indómita perfidia y simulación. Y sigue aconsejando el invocar a San Miguel, el develador de los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Santísima, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, en fin, una invocación en toda regla para poder resistir o poder devolver ese ataque feroz. Y esto lo decía en 1884. El camino que hemos andado desde entonces nos ha llevado a una situación muchísimo peor. Cosas que entonces parecían inimaginables, ahora son ya lo normal. Bueno, lo normal, lo legal. Y voy a terminar tocando, como dije al principio, el tema de la adoración satánica. Aquí en Humanum Genus, si nos hemos fijado con atención, el Papa habla de lo diabólico como lo que inspira a la masonería en varios puntos, ya en la introducción y en la invocación final también. Pero de manera mucho más expresa, antes de él, otro Papa, Pío VIII, en otra encíclica condenatoria, Traditi Humilitati Nostre, de 1829, dice, hablando de la masonería: secta satánica que tiene por única ley la mentira, por su dios al demonio y por culto y religión lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra. Nadie lo ha dicho tan claro, en una frase tan breve. Dicho esto, como dije al principio, siempre he tenido el mayor interés, cuando he hablado con masones,
de llegar a este punto. Otro de mis alumnos, cuando empecé a hablarle del asunto, un alumno en peligro, también había otro pariente que lo quería introducir en la secta, él no quería, yo creo que no iba a entrar, pero le estaban presionando muy fuertemente, hablando de religión, abordé el tema de la adoración al demonio. Me paró y me dijo, eso ya lo sé, ya me lo ha dicho mi abuelo, que era un grado 33. El demonio es aquel que en el paraíso le trajo al hombre el conocimiento. Y Dios los castigó a los dos. Me estaba contando este chico de labios de su abuelo el Génesis al revés. Y pensé, pues un dato más. No se confunden los que hablan de satanismo en la masonería. Esto fue hace años. Luego, comenté aquí en abril cuando estuve, que hace un año, conocí a este masón francés arrepentido, que se convirtió tras un viaje a Lourdes. Hay dos casos parecidos, Maurice Queyer, que escribió su libro, el Yo fui masón, y luego Serge Abad Gallardo, con el que comí pues, aproximadamente hace un año. Tiene un libro muy recomendable, muy fácil de leer, titulado ¿Por qué dejé de ser masón? En declaraciones muy recientes, este mismo personaje, Abad Gallardo, que perteneció al derecho humano, Gran Oriente de Francia, una obediencia más revolucionaria que las grandes logias, y llegó a ser en ella venerable maestro del grado 14. Estuvo 20 años dentro de la masonería. Dice lo siguiente, que tiene mucho que ver con las denuncias de los papas en sus condenas. Y habla del presente, no del 19 ni de hace 50 años. Principio de la cita. En Francia, desde 2012, una mayoría de ministros son masones. Habría que decir, y mucho antes también, pero bueno. Los grandes maestres del Gran Oriente, del derecho humano o de la Gran Logia, es decir, todas las obediencias, quieren cambiar la sociedad. Leyes como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual corresponden a las ideas masónicas de emancipación del individuo, que no tiene otros referentes que él mismo, sin otro límite moral que el que él se fije. Un gran maestre de la Gran Logia de Francia, Pierre Simon, hablaré de él, ha confesado que todas estas leyes contra la familia, contra la vida, estaban pensadas y maduradas en las logias, incluso antes de ser debatidas por los diputados. Se debaten en las logias antes de ir al Parlamento. Nos creemos que es una ley democrática. Está perfectamente definida antes de llegar al Parlamento. Lo dice él, que estuvo 20 años dentro. La masonería conspira contra toda forma de pensamiento que no sea el suyo y no siga sus objetivos. La moral procede del pacto social y no de la ley natural querida por Dios. Lo que decía Benedicto XVI, la ley natural se ha borrado. ¿Qué parte de responsabilidad le cabe a la masonería? Enorme. Sus misterios, aquí viene algo fuerte también, los de la masonería, se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y de las misas negras, como recordaba en 2011 el padre Georges Morin, muerto en 2014, antiguo exorcista de la diócesis de París, que lo sabía muy bien. Por cierto, que Abad Gallardo me escribió poco después pidiéndome información sobre algunos rituales que él no llegó a conocer, porque le habían invitado a Polonia para tener una reunión con seminaristas a los que ya querían preparar para el exorcismo. Y querían sus profesores señalarles el vínculo que había entre masonería y posesión diabólica, que es fuertísimo. Me escribió, simplemente me dijo que, pensando ya en ese viaje que era muy, muy cercano a Polonia, para hablar con los seminaristas, quería datos concretos. Este Pierre Simon que él menciona, este gran maestre, escribió un libro en su día, titulado irónicamente, porque manipula la realidad mejor que nadie, La vida ante todo. Pierre Simon, que perteneció, por cierto, al equipo asesor de Simone Veil, la ministra que introduce la ley del aborto en Francia.
Este hombre, en su libro, editado en el año 79, dice: es todo el concepto de la familia lo que está derrumbándose, se jacta de ello. La ley Bale, la del aborto, es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. De su libro, que por cierto fue retirado por la masonería de las librerías, comprendiendo que era una torpeza enorme haberlo publicado y dar a conocer estos entresijos, porque ¿qué queda de la democracia si todo esto se ha pactado en las logias primero? Se ha redactado en ellas. Dice también: amar verdaderamente, un ejemplo de manipulación insuperable, amar verdaderamente la vida, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. El nacimiento de un niño que sea anormal, sin remedio posible, entre comillas, dejar morir, no es preservar la vida. O sea, que defiende la eugenesia con toda crudeza, sin ni el menor problema. Es todo el concepto de la familia lo que se está derrumbando. De este libro hay un prólogo, no me da tiempo a leerlo, de un sacerdote, el padre Michel, abad de Saint-Marie de la Grasse, donde hace un resumen precisamente del pensamiento masónico y de sus contradicciones o de sus incompatibilidades con la religión católica, que, como digo, no hay tiempo de explicar. Aquí quería hablar precisamente de esa misa satánica que se convocó en Harvard, simplemente añadir a lo que ya dije antes, que quien la convocaba era el Club de Estudios, que afirmaba que el satanismo es una religión válida y muchas personas sienten que evitar a los satanistas y sus prácticas religiosas se justifica implícitamente. Los satanistas son individuos que veneran un ente ajeno a ellos. Claro, la presidenta de Harvard dijo entonces: son creyentes. Por tanto, la palabra creyentes, que tiene una connotación positiva, es como que merecen un respeto. ¿Por qué no van a practicar ellos también su religión? A mí un alumno me ha pedido respeto hacia Lucifer en clase. Delante de 20 y tantos alumnos más. Haga usted el favor de respetar a Lucifer, aunque no sea más que por toda esa gente que le adora. Es decir, es el relativismo llegado al grado máximo. Son ellos mismos, el templo satánico, quienes promovieron precisamente ese monumento a Baphomet, que es la encarnación diabólica que veneran en las logias, frente al Capitolio de Oklahoma. El túnel en cuestión del que hablaba antes, el que se ha inaugurado con esa celebración satánica, es el Gotthard Base Tunnel. 57 kilómetros, un coste de 11.000 millones de euros, han tardado 17 años, no lo voy a describir, es mejor verlo, y es bastante fácil en Internet. ¿Qué hay de satanismo realmente en la masonería? Voy a acabar con esto ya. Y me refiero a un ritual concreto. Pero antes de ello, no puedo dejar de comentar, para que la cosa quede mucho más clara, y si es necesario no hablo de satanismo. Contestando a Monseñor Rabasi en eso del intento del diálogo, hay que decir que los obispos alemanes, precisamente ya en la segunda mitad de los 70, mantuvieron reuniones con las grandes logias tendentes a ver si ya era posible la doble pertenencia a caso de que hubiera habido un cambio sustancial dentro de la masonería. Y terminan diciendo, después de todos esos años, del 74 al 80, es un tiempo, es para hablar de diálogo más que de contactos efímeros. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Monseñor Rabasi no sabe que estas reuniones tuvieron lugar y finalizaron en el 80 con esta declaración. De verdad podemos creer que no lo sabe. Pero es que además, tras la publicación del Código de Derecho Canónico de 1983,
Como no se menciona de manera expresa la masonería, cosa que han utilizado constantemente, resulta que aparece una declaración oficial, la Quasitum Est de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de 26 de noviembre de 1983, que es la última declaración oficial hasta la fecha. Está firmada por el cardenal Ratzinger, pero con el aval de Juan Pablo II, papa reinante, y dice, resumiendo mucho, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia. Y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. En una audiencia concedida al suscrito cardenal prefecto, el supremo pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración, que ha sido decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, de la Oficina de la Sagrada Congregación para Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983, cardenal José Ratzinger, prefecto. No satisfecho con esto, al año, el mismo cardenal Ratzinger publica un artículo muy largo, muy bien argumentado, en el Observatorio Romano, titulado Reflexiones un año después de la Declaración de Doctrina de la Fe, incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería. Cita a León XIII, invoca un Manum Genus y otros documentos también del mismo Papa, y dice, el lenguaje ya es mucho más moderado, ¿no? Pero es igual de claro. Para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, es decir, separándola en una forma humanitaria supraconfesional y en una forma interna cristiana. No pueden cultivar relaciones de dos especies con Dios, ni expresar sus vinculaciones con el Creador a través de formas simbólicas de doble especie. Esa actitud sería algo completamente diverso de aquella colaboración que para él es obvia, con todos los que están empeñados en el cumplimiento del bien, aunque provengan de principios diversos. Por tanto, un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en la plena comunión de una fraternidad cristiana y a la vez mirar a sus hermanos cristianos a partir de la perspectiva masónica como profanos. Y termina el artículo. Desde el momento en que la congregación vio la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la equivocada opinión según la cual la adhesión a una logia masónica era lícita, la congregación ha considerado su deber el dar a conocer el pensamiento auténtico de la Iglesia para poner en guardia a los católicos en las incidencias de una adscripción incompatible con la fe. Solo Jesucristo es maestro de la verdad y solo en él los cristianos deben encontrar la luz y la fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el auténtico bien de sus hermanos.